Bienvenido, Lucio, al encuentro. ¿Qué tal estás? Muy bien. Encantado de estar con vosotros. Principales dificultades que se enfrentan la familia. Bueno, yo vengo de una asociación que ya tiene muchos años de recorrido, tenemos 56 años, y es una asociación dentro de Castilla-La Mancha, la más grande en número de atenciones. Atendemos a casi 1.300 personas con casi 550 trabajadores. Las dificultades, hay dificultades, pero la verdad que si nos retrotraemos en el tiempo y pienso cuando el fundador de esta asociación, las dificultades que tenía, nosotros creo que hemos superado mucho las dificultades y estamos en el camino de tener cuantas menos dificultades. Las dificultades no son muchas, las hay, pero yo creo que con el trabajo y el esfuerzo de familias, profesionales y técnicos las vamos superando. ¿Y qué asociación es? Es Asprona Albacete. ¿Cuáles son los retos por delante? Bueno, pues los retos por delante, es un reto principal, es trabajar por la inclusión total de todas las personas con discapacidad. ¿Qué te ha parecido el encuentro? Pues el encuentro me ha parecido fenomenal. Pero me gustaría, como estáis aquí vosotros, las personas con discapacidad tuvieran mucha visibilidad en esto. Lo que yo creo que adolece un poco el encuentro, que las personas con discapacidad estén aquí presentes. Estáis vosotros, pero me gustaría que hubiera muchas más personas y que pudieran participar mucho más. Muchas gracias, Lucio, gracias por tu visita. Gracias a vosotros.